A pesar de las múltiples críticas que recibió, es imposible negar la importancia que la saga de Crepúsculo tuvo en el mundo del cine. Ya sea por el cuidado trabajo en su música o la selección de sus protagonistas, las películas basadas en la serie de Stephenie Meyer dejaron huella en la pantalla. Sin embargo, aún hay mucho que desconocemos sobre la franquicia que conquistó al mundo entero en los primeros años de este siglo. Aquí te revelamos 10 cosas que quizá no sabías sobre Crepúsculo la saga. Robert Pattinson no había escuchado hablar sobre la saga de Crepúsculo. El joven actor decidió audicionar para participar en la película tras enterarse que Kristen Stewart había aceptado tomar el papel de Bella. Kristen Stewart no fue la primera opción para interpretar a Bella. Aunque hoy nos cuesta trabajo imaginarlo, Kristen Stewart no fue la primera opción de los productores de la cinta para darle vida a la joven protagonista. De hecho, el estudio consideró a actrices como Jennifer Lawrence y Lily Collins antes de que la directora Catherine Hardwicke se convenciera por Stewart. Luna Nueva casi se llamó The Woods. Aunque la segunda parte de la saga Luna Nueva conservó el título del libro en el que está basada, Summit Entertainment decidió enviarla a los cines para su exhibición bajo el nombre The Woods. Esta curiosa estrategia fue implementada por el estudio para evitar que la película fuera filtrada antes de su estreno. Tom Felton casi formó parte del elenco de Crepúsculo la saga. Robert Pattinson no fue el único actor de Harry Potter que estuvo en la mira de los productores para integrarse en la ahora exitosa franquicia de vampiros. De acuerdo con reportes de la prensa, Tom Felton fue considerado para darle vida a Riley en la tercera entrega de Crepúsculo. Sin embargo, el intérprete de Draco Malfoy no aceptó el papel. Al final, el personaje fue encarnado por el actor australiano Javier Samuel. Jamie Campbell Bower audicionó para interpretar a Edward Cullen. Hablando de castings poco exitosos, Jamie Campbell fue uno de los jóvenes actores que fueron considerados para interpretar a Edward en la primera entrega de Crepúsculo. Aunque Jamie no fue el elegido para el rol, su audición dejó una impresión tan buena en los productores que lo llamaron para dar vida a Caius en la segunda entrega. Kristen Stewart tuvo que usar una peluca para interpretar a Bella. Aunque es imposible notar la diferencia, la larga cabellera que Bella Swan presume en Eclipse no es de Kristen Stewart. De hecho, Stewart tuvo que usar una peluca para filmar la tercera entrega de Crepúsculo, pues había cortado su cabello para interpretar a Joan Jett en la cinta The Runaways. Robert Pattinson chocó un bote durante el rodaje de Amanecer Parte 1. Para filmar una de las escenas de la cuarta película de la saga de Crepúsculo, Robert Pattinson tuvo que tomar clases de navegación para manejar un bote. Sin embargo, parece que las clases no fueron suficientes, pues Pattinson chocó el bote en repetidas ocasiones durante el rodaje. Sofía Coppola estaba muy interesada en dirigir la última entrega de Crepúsculo. La famosa directora Sofía Coppola, conocida por películas como Perdidos en Tokio y Ladrones de la Fama, había mostrado interés en participar en la saga e incluso hacerse cargo de su última entrega. Desafortunadamente, Sofía desistió en sus intenciones después de que el estudio decidiera dividir el último capítulo de la franquicia en dos. Amanecer Parte 2 costó más de 100 millones de dólares. El presupuesto de la última parte de Amanecer fue de 120 millones de dólares, convirtiéndola en la película más cara de toda la saga.